consideramos que el personal de enfermería requiere preparación, conocimiento, más trabajo en el área académica, necesita formación permanente, poder tener acceso a todos los avances tecnológicos que se vienen dando. Y consideramos que en la ciudad es una gran carencia que tenemos y necesitamos que el personal de enfermería se capacite. Nosotros nos sentimos totalmente comprometidos en esta tarea y la vamos a continuar de una manera muy dinámica año tras año. Consideramos que ese crecimiento, esa capacitación, esa evolución académica va en bien de todos nuestros pacientes, que es nuestra razón de ser. La clínica se está preocupando precisamente por la formación de su personal, no solo a nivel interno, sino por el personal en general de enfermería. Pero también está demostrando que en este caso la Clínica de Medellín está logrando esos niveles precisamente de calidad, no solamente para el nivel de enfermería, sino todo el nivel científico de la clínica. Es muy importante que nos tomen en cuenta nosotras como parte de enfermería, porque nosotras somos la base del cuidado del paciente. Sin nosotras, yo pienso que la estabilidad y la seguridad del paciente no va a estar. Es muy importante que por primera vez nos hayan tenido en cuenta. Me parece que esos espacios son muy importantes para nosotros como enfermeras, para actualizarnos, para saber qué es lo que está a la vanguardia. Es una carrera que requiere esos espacios, pues, por lo que te digo, o sea, porque estamos trabajando con vidas humanas y tenemos que estar en pro del paciente y de mejorar su estilo de vida y su calidad de vida. Y en últimas, quien se va a beneficiar es el paciente y su familia, porque eso va a permitir de que el paciente reciba un tratamiento pues acorde a los últimos avances en enfermería y mejore su calidad de vida. Es bueno mostrar y dar a conocer a las personas que están iniciando en esa carrera y a las personas que ya están y llevan un recorrido de qué es lo que estamos implementando nuevamente. Eso nos reta a nosotras las enfermeras a hacer más investigaciones, a hacer más experiencia de la clínica que tenemos y a mostrar todo el conocimiento que nos hemos ganado durante tanto tiempo de trabajo. Habíamos estado como en un letargo y pensábamos que con lo poco que adquiríamos en la academia, con eso teníamos. Pero ya nos dimos cuenta que necesitamos afianzar conocimientos, que necesitamos convocar nuestro gremio para darle pues más estatus, más altura. Este tipo de eventos nos ayuda mucho a promocionarnos y a que la gente nos conozca, por lo menos que se les cree la inquietud que hay algo que les puede ayudar para contribuir en el bienestar de sus pacientes. La Clínica Medellín es un aliado muy importante para nosotros, es una empresa que reconoce la calidad de los productos. Agradecemos muy cordialmente a la Clínica Medellín por su invitación a este congreso, es muy importante para nosotros y les deseamos el mayor de los éxitos y que sea muy fructífero para todos. De verdad que les ha salido perfecto y agradecemos mucho como que nos hubieran dado la oportunidad de estar en este espacio, de compartir con muchos profesionales del área. Como siempre, agradecerle a la Clínica Medellín por tenernos en cuenta en todos sus proyectos y en todos los cursos que desarrollan, y nos gustaría seguir apoyándolo siempre.